En la diócesis católica, la iglesia ya está preparada para las tradicionales mañanitas a la Virgen de Guadalupe, por supuesto, el 12 de diciembre. Van a participar artistas locales en la diócesis de Veracruz. Cada día llegan peregrinaciones a la Catedral de la Ciudad de Veracruz con motivo de las mañanitas a la Virgen Morena. Desde que inició diciembre, los feligreses se han organizado para realizar una peregrinación diaria en las calles del centro de la ciudad de Veracruz. Las foráneas han venido en la madrugada. Yo creo que por el calorcito, el sol, la lluvia, vienen, entran y siguen su camino. No sé si vengan de México o de aquí partan, ¿no? Porque así es. A mí me ha dado, pues, informado el guardia que queda en la madrugada, que ha dejado entrar a algunos peregrinos. Con respecto a las mañanitas, ya se están organizando en la diócesis de Veracruz para que sea toda una fiesta para la guadalupana llena de música y fervor. Aquí en Catedral tendremos a las 11:30 la procesión que viene del malecón para llegar aquí a las 12 de la noche, celebrar la misa y las mañanitas, pero se está invitando a todos los artistas veracruzanos, ya se está haciendo una lista, a partir de las 7:30 hasta las 11 de la noche estarán cantándole a la Virgen. El 12 de diciembre cada hora se realizará una misa para dar la bendición a los niños. Niños vestidos o no vestidos, porque la carestía de la vida ahorita impide, a lo mejor algunos papás no tienen, que los traigan, de todas maneras que los niños les vamos a dar la bendición. Mercedes Espíndola Campos, Noticieros Televisa.